Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas bendiciones para todos los televidentes que nos ven, que siempre abordan a uno. Se sienten bien con el trabajo que uno hace y eso también te hace sentir bien a ti como dominicano. Yo insisto que me llama la atención. Poderosamente, en que te gusta poderosamente mucho, la atención. Poderosamente la atención en la preferencia que has tenido en los últimos meses en preferir las corbatas y la ropa verde. Pero así fue que hoy tuviste diálogo urgente porque hoy estuvo el presidente del PRM en Santo Domingo Oeste. ¿Qué dijo? ¿Estás pegado tú entonces con él? No, no, un invitado. Ah. Un invitado del espacio. Incluso no lo conozco. ¿Y qué dijo él? Bueno, el tema es que él dijo hoy que el PLD ha caído de un 35 que sacó en el proceso electoral a un 14%. Y la Fuerza del Pueblo, que sacó un 5%, está en el 12%. O sea que se están pegando. Eso quiere decir que definitivamente hay un desencanto y además un éxodo masivo de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Yo creo que por eso es que tú estás así. Pero tú vienes más con cosas verdes que yo. No, pero yo siempre... Yo siempre he gustado del verde. Ajá, pero yo soy... Pero en ti no. Yo soy medioambientalista. En ti no. Yo soy medioambientalista. En ti no. Oye, yo tengo mucha ropa. Ahora me gusta este saco. Mucha ropa verde. ¿Este saco te gusta? Me gusta ese color. Este color, este saco me lo regaló a mí hace ya como 3 meses. Mi sastre, el que me cose, yo le di, yo conversé con la esposa de él y con él, y en mi cumpleaños me regalaron este traje. Bien, está bonito. Muy bonito el traje. Sí, sí. Así que si te sirve... Creo que no me sirve. Yo te lo regalo. Creo que no me sirve, pero si no, lo usara. ¿Es verdad? Sí. O te voy a mandar hacer uno así también. Me gusta ese color. Bueno, pues ya tú sabes, cuenta con uno. Ok. Por tercera ocasión, en menos de una semana, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dejado iniciados los trabajos para obras viales en el municipio Santo Domingo Este, mi municipio, y el municipio de Edmundo Ledesma. Hoy tocó a la Avenida Ecológica, que será ampliada con una inversión superior a los, oye esto, Edmundo, 3 mil millones de pesos. Rosalba Escalante con los detalles en la siguiente historia. El presidente Luis Abinader dio el picazo para dejar iniciados los trabajos de la obra que permitirá incrementar la movilidad en el desplazamiento de vehículos de cargas y de pasajeros. La ampliación de la vía se extenderá hasta el puerto multimodal Caucedo en la Avenida Las Américas. Descongestionen el tránsito urbano, garanticen la seguridad vial y permitan ahorros representativos en tiempo de traslado y significativas economías en combustible. El ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión dijo que el proyecto beneficiará a más de 857 mil personas. Esta vía permitirá la conexión de todo el movimiento vehicular proveniente del este del país a través de la intersección con la avenida Circunvalación Juan Bosch y con las regiones del Cibao y del sur del país, así como de numerosos barrios y urbanizaciones del entorno del Gran Santo Domingo. Asimismo, el ministro aseguró que la obra generará 1.549 empleos durante su fase de ejecución. Esta prolongación de la Avenida Ecológica viene a ser una especie de un tramo 3 de la Avenida Circunvalación. Se proyecta que la obra esté lista en 2 años y ya tiene una asignación en el presupuesto de este año por un monto de 624 millones de pesos. Gracias a Rosalba Escalante. Hace bien el presidente de la República con invertir en infraestructura en la zona este, en Santo Domingo Este, porque ciertamente ha sido la demarcación del Gran Santo Domingo con mayor nivel de crecimiento.
hay una serie de... Si tú vas a la carretera de San Isidro, es impresionante la inversión que ha habido ahí en la carretera de San Isidro. Todas las grandes cadenas están en la carretera de San Isidro. Así que yo creo que la zona este tiene un gran... O sea, la zona, el municipio de Santo Domingo Este tiene un gran potencial de crecimiento, de creación de empleo y de desarrollo. Y en consecuencia tiene que tener el empuje del gobierno a través de la inversión, especialmente en infraestructura. ¿Tú crees que si Luis completa el metro, como él dijo, construye la UAS, todas esas megas avenidas y otros proyectos que hay, tú crees que entonces, porque se estaba ponderando la posibilidad de cambiarle el nombre de Santo Domingo Este, porque hay Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo... Entonces como que la gente medio se confunde. Entonces que le pusieran, digo yo, si él hace todo eso, en vez de Santo Domingo Este, Rafael Abinader, el nombre del papá. No te pasa de contento. ¿Tú crees que no? No te pasa de contento. ¿Y por qué tú dices que no? No. ¿Porque se va a convertir en un megapresidente? No, déjese de eso. ¿Pero y por qué tú dices que no? Es lo que tiene que hacer su trabajo, eso ya es... ¿El qué? Adulación. No adulación. No, pero no le pusieron, no le pusieron al Palacio Municipal José Francisco Peña Gómez. No, pero ya José Francisco Peña Gómez. Pero tiene muchas cosas, Peña Gómez. Déjese de eso. Esa adulación. Bueno, lo voy a proponer yo entonces. Usted está ahora recordando la época de Trujillito y eso. ¿Cómo así? Es decir, si un presidente, después que Danilo se muere. Como el sinvergüenza. Oye, cuando Danilo se muere, le van a poner muchísimos nombres. Pero cuando se muera. Pero se murió, no, Rafael Abinader se murió. El papá de él. Ah, como el papá. ¿Tú creías que era él? No era él, el del papá de él. Ah, bueno, fue uno de los hombres más serios en el gobierno de Juan Bosch. Es un buen gesto. Nunca nadie lo ha señalado ese hombre. Bonito gesto. Claro. Sí, el papá. Y es un educador, educador. Te la compro eso. Ah, ¿tú pensabas que era Luis Abinader? Exacto. No, pero imposible, okay, líder. Mira, pero tú me consideras a mí que yo podría proponer eso al mundo. Pero por Dios. Pero yo por dentro estaba pensando, pero Eddie se ha vuelto loco. Pero claro, si yo hiciera eso, líder. Mira, que por cierto... Yo dije Rafael Abinader. Hubo uno que se volvió loco cuando hizo la estatua aquí de Juan Bosch, de Duarte, ahí en la rotonda de la Luperón, que realmente fue a Danilo Medina que dibujó ahí. Yo no creo que sea. Es un charlatán. Yo no creo que se parezca a Danilo. Y no quiero, es un charlatán con L. ¿Cómo así? Un charlatán con L. Pero explica eso, yo no entiendo. Lambón. Lambón. Pero eso no es verdad que se parece a Danilo. Porque ¿qué? Ese es un tigre fuerte. Danilo es un hombre como medio bajadito. ¿Qué no? ¿Qué? Tiene los hombros altos, el pecho afuera, ese tipo que está ahí. No se parece a Duarte. Pero yo realidad, mejor. Yo. No se parece a Duarte, pero tampoco no se parece a Danilo. Se parece al papá de Danilo, pero no a Danilo. No porque Danilo no tiene el físico del papá. Eso la gente fue inventando. El mundo, eso no. Tú y yo pasamos antes de ayer. Pero Eddie. ¿Se parece a Danilo, tú dices? Una foto. Bueno, líder. Una foto de Danilo más joven. Cuando volvamos a pasar, le voy a tirar una foto, la voy a traer aquí, para que los amigos televidentes lo vean de cerca. ¿Tú verás? ¿No se parece a Danilo? Oye, no. Mira, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. ¿Tu amigo? Dijo, así es, dijo que el gobierno está haciendo todo lo posible para detener el incremento de los productos de la canasta familiar y de los artículos de construcción. Una historia con Víctor Erasme. No, la cosa está difícil, no hay nada, no hay un paso por ningún sitio. La carne de res anteriormente se vendía a 90 pesos, ahora está costando 125 la libra. En las últimas semanas, la población se ha mantenido con el grito al cielo debido a las constantes alzas en los productos de la canasta familiar. Los incrementos afectan también los medicamentos y los materiales que se utilizan en la construcción. Ante este panorama, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, asegura que las autoridades están concentradas en enfrentar la tendencia alcista en los alimentos y los materiales de la construcción. Las alzas internacionales de los commodities están impactando a la República Dominicana, es el mundo entero que se ve en esta situación. Y en el día de hoy lo que nos trae aquí es ya el sector de la construcción principalmente. En este mismo orden se expresó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEC, Pedro Brache, quien dijo que de manera constante el empresariado se mantiene dialogando con el gobierno a fin de identificar opciones que impidan que los precios aumenten de manera desproporcionada. Bueno, el impacto ha sido fuerte. Nosotros estamos haciendo
conjuntamente con el Estado, muchos esfuerzos para que las cosas suban lo menos posible. Pero como ustedes saben, cuando los costos suben, si no se sincerizan los costos, entonces lo que se produce es una escasez. Según los analistas, la inconformidad que genera en la población los incrementos en los combustibles, los productos de la canasta básica y de los insumos de la construcción, ha empezado a perjudicar la imagen del gobierno. Gracias, don Víctor Erasme. Edmundo, en ese mismo tenor, oye, legisladores del Partido de la Liberación Dominicana vaticinan que los altos precios que registran los alimentos, los combustibles, los medicamentos, los materiales de construcción, generarán manifestaciones ciudadanas. Para varios congresistas, en muchos casos, el aumento de precio de los referidos productos se debe a especulaciones y no a efectos de la pandemia. Jonan González está en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Gracias, buenas tardes. Ciertamente, diputados opositores advierten que los altos precios a los que se comercializan los alimentos, los combustibles, medicamentos y los materiales de construcción pudieran incitar manifestaciones de la población. La cosa está un poco difícil y si el gobierno no toma medidas, nosotros estamos corriendo el riesgo de tener incluso hasta una poblada en este país. Porque lo que está pasando en los precios, en los productos, principalmente los productos de primera necesidad, cosas que son los que consumen los pobres de este país, como que es la carne de pollo, el huevo, la habichuela y arroz, eso está que no hay quien le mete el diente, como decía mi abuelo. Cuando hay crisis económica, decía mi líder, el profesor Juan Bosch, esto trae consecuencias políticas y la crisis política trae también consecuencias de una crisis social. Los congresistas abogan por una rápida intervención del gobierno a los fines de controlar los precios de los productos de primera necesidad, ya que entienden que existen sectores que están aplicando alzas de precios a los productos sin justificación. Seguimos esperando que el gobierno le busque una solución a este caso, porque está afectando los bolsillos de los que menos pueden, de los que hoy no están en fase, de los que hoy están desempleados, de los que hoy están cancelando, como la señora que vimos ayer, que en el Día de la Mujer tuvo que ir desnuda al Palacio a reclamar sus derechos. En ese sentido, lo que hacemos es un llamado a todos aquellos que se atrevan a hacer especulación con los precios, que las autoridades le van a perseguir y van a hacer que paguen las consecuencias quienes estén haciendo esa práctica. Bueno, realmente entiendo que el gobierno es que debe de buscar la solución a esos problemas. No sabemos si son especulaciones, pero el gobierno es el que tiene el control, debe tener el control de esa situación. A propósito, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao inició un paro de labores que se extenderá hasta el próximo día 14 de este mes, con el propósito de reclamar la intervención del gobierno en los aumentos de precios desproporcionados de los materiales de construcción. Realmente han subido en el mercado internacional, han subido los precios, se han movido, pero aquí hay un alza más agresiva que en la región. Por lo que nosotros entendemos que esa alza en los costes de material puede atender a ciertos niveles de especulación en el mercado interno. La ciudadanía también ha sido afectada con aumentos de precios de medicamentos para enfermedades catastróficas como la diabetes, la hipertensión y otros males. Al alto costo de la vida se suma el hecho de que el salario promedio de los trabajadores dominicanos solo alcanza para comprar el 71% de los componentes de la canasta básica familiar. Con esta información, retorno al estudio. Gracias a nuestro compañero Jonan González. A propósito, y siguiendo con el tema, representantes de la Asociación de Comerciantes y Productores del Merca Santo Domingo difieren sobre el comportamiento de los precios de los artículos de la canasta familiar. Rosalba Escalante tiene la historia. El presidente de la Asociación de Comerciantes y Productores del Merca Santo Domingo, ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, asegura que gracias a un trabajo mancomunado con el Ministerio de Agricultura, se ha logrado estabilizar los precios de los productos de primera necesidad en las últimas semanas. Eso consiste en una mesa de trabajo que se ha coordinado para nosotros poder allí, en este caso, buscar un mejor precio y mejor calidad
para dar un mejor servicio a los clientes que nos visitan. Sin embargo, los comerciantes de este centro de abasto afirman que el costo de los artículos de consumo diario continúan imparable en su escalada alcista. Citan el arroz, las habichuelas, la leche, el guandul y el bacalao entre los rubros que más han incrementado su precio. ¿Cómo están? Sí, están subiendo todavía, pero están bien. ¿Cómo cuáles han estado subiendo? Bueno, el arroz, los granos, la habichuela, ha estado subiendo bastante, el aceite también viene caro. Mira, los precios han subido mucho, siguen subiendo. Esta semana no te voy a decir porque yo no he comprado mucho en esta semana, pero los precios suben semanalmente y hasta dos veces a la semana. Todo. El aceite se ha disparado que no te imaginas tú. ¿Qué te digo? Los arroces, no hay quien lo aguante. Pero no, mira, son todos los productos. La habichuela, el bacalao, el aceite, el arroz no se aguanta. Bueno, nosotros los comerciantes tenemos una tradición, que el que no es millonario se va de a donde quiera que te dé. En el caso de las carnes, tanto de pollo como de cerdo y de res, han mantenido su precio. Mientras que los vegetales han registrado una disminución de entre un 15 y un 20% en su costo. Por ejemplo, el tomate, ¿cuál es la diferencia? ¿Sobre qué? ¿Cómo así? ¿El precio? No, que ha bajado, está a 12 pesos y estaba a 15 y así, ha bajado mucho la cosa. ¿Y el brócoli? Eso estaba a 40 y está a 30 y pico, ha bajado también mucho. Si vendemos el pollo, a la libra está a 6,7, al por mayor. El cerdo está a 85 y a 95 la pierna. ¿Y la res? La res está al por mayor a 149. El Banco Central de la República sitúa en 21.570 pesos el costo de la canasta básica familiar del primer quintil, mientras que el salario mínimo del sector privado no sectorizado es de 17.610 pesos. Gracias, Rosalba, por esa importante información. Mira, Eddie, es posible que haya uno que otro desaprensivo que esté especulando. Pero todas las personas que son conocedoras de temas económicos, sensatas, los comerciantes que están en el día a día y la gente que está adecuadamente informada, coincide en el hecho de que hay una inflación importada. ¿Por qué? Bueno, porque el precio de los combustibles se ha incrementado, porque el precio de la soya, el precio del maíz, el precio del sorgo, de varios productos y artículos que se utilizan para la producción, no solamente de los productos de la canasta familiar, sino también los artículos de la construcción. Hay un incremento como consecuencia de una inflación importada, entre otras cosas, porque también se ha depreciado el dólar, la divisa que utilizamos nosotros para la compra en el mercado internacional, y porque el precio per se de muchos artículos se ha incrementado. Se ha incrementado en consecuencia el costo del transporte, la carga internacional, etcétera, etcétera. Todo se ha incrementado como consecuencia de la crisis económica que ha provocado la pandemia. La incertidumbre que provoca en los agentes económicos el hecho de que la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro hace que en ocasiones mermen y hasta paralicen la inversión, la producción, y eso obligatoriamente provoca incremento de precios por escasez. Y hay una serie de variables que se están conjugando ahora, lamentablemente. Por ejemplo, el problema en Texas, el invierno, que ha disminuido en más de un 50% de la producción de combustible. Y todo eso, lamentablemente, se ha conjugado para crear una situación de inestabilidad, de incertidumbre y de inflación. Yo no creo que todos los productores de todos los sectores, agrícola, de construcción y de cualquier sector de la economía dominicana, todos se hayan puesto de acuerdo para afectar al gobierno. Entonces,
Si todos de manera unísona están incrementando los precios, es porque hay variables exógenas que son inmanejables para el Estado dominicano y para el empresario dominicano. En consecuencia, el presidente de la República, el equipo económico, lo que tiene que hacer es ir y conversar con cada uno de los subsectores de la economía para ver qué medidas pueden tomar de manera conjunta, qué apoyo puede darle el gobierno, algún tipo de subsidio, algún tipo de ayuda, para que puedan mantener unos precios relativamente asequibles a la población. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, el que sea posible en este momento, porque si es por el costo de producción como consecuencia de la inflación internacional, definitivamente los precios irán subiendo, seguirán subiendo. No es culpa del gobierno ni es culpa del sector empresarial. Ahora, ellos sí pueden ponerse de acuerdo, el gobierno con cada subsector de la economía, para ver cómo pueden detener o controlar, aunque sea mínimamente, el precio de todos los productos que consumen los dominicanos. Ayer, cuando el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, hizo las declaraciones, los periodistas fueron donde Cici Almanzar, la presidenta de Industria, y le preguntaron qué ella opinaba de eso. Ella dijo, yo me supongo que fue que él cometió un error y que lo cogieron fuera de contexto, porque dice ella, él no sabe que a nivel internacional hay una crisis mundial económica y que el hecho de importar, decía ella, por ejemplo, los productos de la construcción, también fuera tan caro. Si se produce aquí cemento, decía ella, y lo traen importado, también la materia prima internacional también allá han subido. Entonces, ella dijo, hay que ver qué es lo que vamos a hacer, pero en realidad la crisis que está viviendo República Dominicana, como tú dices, mundo, es una crisis importada. Y si se importan cosas, lo que se va a hacer es importar la misma crisis que está en todo el mundo. Lo que sí yo pienso que el gobierno tiene que hacer lo que dice Edmundo Ledesma y dicen otros economistas, es tratar con cada subsector de manera particular a ver qué está pasando. Porque, por ejemplo, ahí me dijo alguien esta semana que tenía que comprar una estufa y que en diciembre esa estufa le costaba una cantidad y cuando fue ahora costaba el doble. Es decir, que la gente se está quejando de los productos de primera necesidad, lo que se come, se está quejando de la construcción, pero yo creo que todo de manera simultánea, porque especialmente cuando suben los precios del petróleo, todo se mueve con petróleo y todo sube. Es decir, que nos vamos a dar cuenta en el tiempo de que todo ha subido. Por ejemplo, el agua de los botellones subió muchísimo también ahora. Prácticamente se duplicó el precio. Mira, es decir, que todo ha subido. Mira, para que tú veas si es una situación de inflación importada, tú solamente tienes que buscar la lógica del negocio, la lógica del comercio. ¿Cuándo tú ves que hay especiales? Cuando no se está vendiendo. Cuando no se está vendiendo, cuando hay los meses en que tú ves que ciertos productos ponen especial, es porque ellos saben que en esos meses siempre baja la venta. ¿Cuándo tú ves que los precios están caros? Cuando se está vendiendo mucho. Mucha demanda. Por ejemplo, tú vas en diciembre y todos los productos están caros porque la gente está dispuesta a comprar. Pero quizás en noviembre. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que surgió el Black Friday? Es precisamente... Una crisis, nadie estaba comprando. Porque en noviembre ya históricamente se sabe que la gente compra poco. No compra mucho. Entonces, un estímulo para la compra surgió el Black Friday. Y esa es la lógica. Entonces, ¿qué tú te estás encontrando? De que a pesar de que la gente está consumiendo menos, ¿por qué? Bueno, porque hay muchísima gente que no está trabajando. Hay menos consumo, hay menos actividad económica. Y como quiera, entonces, eso te, si hay menos consumo y menos actividad económica, entonces los precios deberían estar deprimidos y están inflados. Lo contrario, ¿por qué? Bueno, porque hay una inflación importada que obliga a los comerciantes a aumentar de precio. Bueno, vamos a ver en qué para esta crisis. La empresa de generación eléctrica dominicana EGI y la compañía exportadora Rimini Farms suscribieron un acuerdo que permitirá someter a prueba el cultivo de 5 tipos de vegetales en las naves agrícolas, es decir, macrotúneles, del proyecto Presa Dos Bocas en Vallejuelo, provincia de San Juan de la Maguana. Como beneficio, la empresa da la satisfacción de hacer la cosa bien hecha,
que la comunidad se beneficie, que el país se beneficie, y que una situación que es de empresa y producción, que tanto lo que producen y la comunidad se beneficien, y las empresas que van también a participar allá, que puedan también desarrollarse, que se vea el potencial de la zona, se aproveche de manera debida ese potencial de la zona, que se hagan buenas prácticas y que salga ganando tanto San Juan, Vallejuelo, Batista, Jorgillo, las empresas que la práctica que realicen ahí sean, esperamos que sean exitosas. Con este convenio, que tendrá vigencia de 6 meses, se busca impulsar una mejoría de las condiciones socioeconómicas en la comunidad de Batista a través del cultivo de vegetales. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, exigió el pago de más de 300 millones de pesos por violación de la ley 6160 sobre la tasa profesional requeridos en grandes construcciones. Una historia con Marcel Genao. El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, Francisco Marte, anunció que apoderaron a abogados para someter legalmente a varias empresas por violación a las leyes 6160 y 6200 sobre la tasa de profesionales en construcciones. Explicó que las compañías, por incumplimiento de las citadas leyes, adeudan un monto superior a los 300 millones de pesos y se niegan a pagar. En tal virtud, lo que se trata es que no ha sido posible por los mecanismos normales e institucionales. El CODIA se ha visto precisado a poner en acción todas nuestras diligencias, ya sean administrativas o judiciales, para hacer cumplir las leyes anteriormente mencionadas. Algunas de las empresas que mencionó son Barrick Pueblo Viejo, con una deuda de 92 millones de pesos, Block Curry con 37 millones de pesos, Corporación Minera Formidón, 21 millones de pesos, entre otras. AES Dominicana, por algunos de sus proyectos, no están todos, debe 30 millones de pesos. La Corporación Minera Formidón debe 21 millones de pesos. Caucedo Boca Chica debe 11 millones de pesos. Power Operation S.A. debe 10 millones de pesos. De acuerdo a Marte y lo estipulado en el artículo 17 de la ley 6160, las empresas constructoras deben pagar al CODIA 2 pesos por cada 1,000 invertidos. Gracias, Maciel Genao. Nos vamos con el acervo cultural económico con nuestra compañera Jennifer Peña. Tirano, gobernante con el poder absoluto. Hoy en día es sinónimo de déspota, por lo que se asocia a un gobernante autoritario que gobierna de forma opresiva y brutal. El término, sin embargo, se remonta a la antigua Grecia y se refiere sencillamente a alguien que toma el poder en lugar de heredarlo y accede de forma constitucional. Una vez tomando el poder, el tirano también puede gobernar de forma justa.